Amigos, bienvenidos a un video más de Alemán Garage. Este día tenemos en el taller una Honda CR-V del 2000, el cual el cliente quiere que le solucionemos algunas cositas. Como ven, se le está cambiando el empaque de la puntería. También el cliente me dijo que revisáramos estos códigos que están en el ABS, ya que lo llevó a un taller, le dijeron que tenía códigos. Bueno, no sé si pues no le gustó la forma en que se lo explicaron o no sé por qué. La cuestión está que el vehículo ahora está en nuestro taller y tenemos estos dos códigos. Esto es porque la batería está descargada. Como ven, tengo el vehículo con lo que es el aparato de cargar baterías con bajo amperaje, ahí están los cables. Y tengo un código de sensor de rueda frontal de ABS. Bueno, dice que el circuito está abierto o en corto. Vamos a diagnosticar este código para ver qué nos depara. Vamos a diagnosticar este código y vamos a ver qué nos depara este vehículo. Verificando la falla, como siempre hay que hacer una inspección visual de lo que tenemos. Vean cómo tenemos esto, cómo ha venido esto al taller. Pero quiero mostrarles algo. Vamos a limpiar acá. Ahí está. Vean la punta de flecha o la homocinética. No tenemos lo que es el reductor para el ABS. El sensor está aquí. Está ahí. No tenemos reductor. Vamos a ver la otra rueda. Y si ven esta rueda, sí tenemos el reductor ahí. Este vehículo no anda la homocinética de él, la punta de flecha de él, pues no la anda. Y de igual forma está llena de grasa. Si ven, pues no sé quién ha hecho el trabajo aquí. Le ha echado grasa a todo. Los bujes, todo está lleno de grasa. Y esto nos va a dar una mala lectura. Vamos a diagnosticar lo que es el sensor. No sabemos si el sensor, aparte que la punta no es la de él, porque no tiene el disco dentado para que el ABS trabaje, también el sensor está malo, o solo el problema solo es la punta. No sabemos si las dos cosas están malas o solo la punta es el problema. Vamos a probar ese sensor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a conectar este sensor con aquel cableado y aquel sensor con este cableado, para asegurarnos que todo el sistema esté bueno y no tengamos errores en lo que es nuestro diagnóstico. Así que vamos a hacer eso. Primera prueba que vamos a hacer es borrar códigos y ver si reaparecen lo más pronto posible. Ya sabemos que es el código de esta rueda. Lo vamos a borrar. Vamos a darle continuar. Y nos vamos a dar cuenta si el sensor está abierto. Como ven, el código regresó inmediatamente. Así que esto me da una idea de que ese sensor en realidad tiene un problema. Pero lo vamos a probar. Vamos a
hacer la conexión de este sensor con este cableado, y si el código cambia de posición, definitivamente el sensor no sirve. Y le vamos a recomendar al cliente el sensor y la punta de flecha. Aquí abajo de esta caja de fusibles y relay tenemos el conector. Es este que está acá, el del lado derecho. El del lado izquierdo lo tenemos ahí, es ese conector anaranjado. Vamos a intercambiar las conexiones y vamos a ver en el escáner qué información nos da después de haber hecho el intercambio. Tenemos los dos sensores desconectados, como ven, aquí está uno y ahí está el otro. Y vamos a ver si automáticamente nos vuelve a detectar el código de la llanta izquierda. Ahí está, tenemos el código de la llanta izquierda, así que el circuito está bueno y está óptimo para que hagamos la prueba conectando este sensor acá. Si el sensor está bueno, cosa que ya vimos que tenemos un código, y aquí vamos a descartar que el cableado hacia la computadora está malo. Si conectamos este sensor en este cableado, este código desaparece, quiere decir que nuestro problema no es el sensor, es el cableado. Pero si conectando este sensor con este cableado, este código no desaparece, tenemos un problema en el cableado. Vamos a hacer este intercambio para probar el cableado, definitivamente el cableado del lado derecho, y descartar que ese sensor esté bueno. Si ven, ya hicimos la conexión del sensor, utilizamos estos terminalitos. Ahí tenemos el sensor. Ese cableado que tenemos conectado ahí es el que viene del sensor, no es el cableado que va del sensor a la computadora. Es el sensor, lo tenemos conectado con este cableado que está acá, que va conectado hacia la computadora del ABS, ese que está ahí. Vamos a borrar códigos y vamos a ver qué códigos reaparecen nuevamente. Si el sensor estuviera bueno y el cableado fuera el malo, el sensor del lado derecho, que es el que estamos diagnosticando, automáticamente tendría que quedarnos solo un código. Borramos los códigos y después de eso miramos con qué códigos el vehículo cuenta. Y vemos que aún persisten los códigos. Así que nos quiere decir que este sensor está en mal estado, porque no nos está detectando el sensor, lo que es la computadora. Vamos a hacer algo, vamos a conectar aquel sensor con este cableado para probar que no sea el cableado el problema, pero ya con esto verificamos que el sensor sí tiene un problema y la computadora no lo detecta en aquel lado. Vamos a hacer eso, voy a intercambiar los cables, les voy a mostrar los cables para que vean cuáles son los que estoy utilizando. Los cables que estoy utilizando simplemente son estos terminalitos unidos a un par de yardas o metros de cable. Esto es todo. Vamos a hacer esto, vamos a conectar, como dije, este sensor con este cableado para descartar que el cableado esté en buenas condiciones. Ya descartamos que el sensor está malo porque conectándolo a este lado no lo detecta. Ahora vamos a descartar que el cableado no tenga problemas. Voy a hacer la conexión y voy a seguir grabando. Ya tenemos la conexión hecha. Como ven acá, esta es la instalación que va para la computadora del sensor derecho delantero, y esta es la conexión que viene del sensor izquierdo delantero. Simplemente, para no quitar el sensor, lo puenteé de aquí a acá para descartar que el cableado y la computadora estén en buen estado, y vean el resultado. Solo tenemos el código de la llanta frontal izquierda. ¿Por qué tenemos ese código? Porque el conector de la llanta izquierda está desconectado y estamos ocupando el sensor para simular la señal de aquella llanta. Ahorita la computadora, para ella, este sensor está desconectado y aquel es el que está conectado, porque estamos utilizando este sensor que está en buenas condiciones con aquel cableado. Simplemente hemos hecho un puente.
Así que ya tenemos el diagnóstico de este sensor y le podemos decir al cliente con toda autoridad, reemplace el sensor y la punta de flecha, ya que la punta de flecha no tiene el reluctor que hace que la llanta lea. Definitivamente no va a funcionar, aunque pongan el sensor nuevo, no va a funcionar porque esa punta de flecha no es la correcta. No sé si el cliente lo va a reparar, ya que nos ha traído por una fuga de aceite de puntería y que de paso hiciéramos ese diagnóstico. No sé si lo va a reparar. Así que, si no lo repara, este video de esta falla de este sensor queda hasta aquí. Manito arriba, suscríbanse y nos vemos hasta la próxima.